El Estadio Alfonso López fue uno de los escenarios que encontramos en condiciones deplorables. Una gramilla totalmente quemada, las tribunas en pésimas condiciones, igualmente el área de palcos, el área técnica, el área de cafeterías, los baños, muchas humedades, pero también muchísimo descuido porque tenemos hasta cielo rasos en riesgo de colapsar, en riesgo de caer. ¿Qué hicimos? En este corto tiempo, y además que fue un tiempo récord, teniendo en cuenta que corría la fecha próxima del 28 de enero, el partido entre Millonarios y el Atlético Bucaramanga, pues recuperamos la gramilla a través de una empresa que es experta en el manejo de gramillas, como lo es Zonas Verdes. Iniciaron una recuperación haciendo un tratamiento especial, un tratamiento con químicos, con fertilizantes, pues que requieren para este tipo de gramilla. Igualmente teníamos unas zonas donde unas losas estaban fracturadas, partidas, hasta unas estacas y unos palos ahí puestos que representaban un peligro para cualquier persona, incluido jugadores o cualquier otro tipo de personal. Iniciamos unas jornadas de aseo, nos colaboró el Ejército Nacional, a quien agradecemos desde la Gobernación de Santander, desde el señor gobernador, mi general Juvenal Díaz Mateus. Bueno, además recibimos apoyo de los vendedores informales a través de la asociación. Su presidente Hamilton convocó voluntariamente a todos sus ambulantes y ellos vinieron a hacer tres jornadas de limpieza y de aseo, a quienes agradecemos muchísimo esta bonita labor. Contratamos además personal de mantenimiento, quienes hicieron las reparaciones en los techos, las áreas afectadas por humedades. Igualmente se recuperaron algunas paredes que estaban con humedades también y pues con daños pues muy notorios. Entonces hoy podemos decir que se encuentra en mejores condiciones, que el estadio para el día 28 de enero estará completamente disponible, habilitado, con una gramilla impecable. El Atlético Bucaramanga el día de ayer en horas de la mañana pudo realizar una práctica previa al partido. Se fueron muy contentos porque créanme que se sorprendieron cómo esta gramilla se recuperó en tan corto tiempo en comparación al día que la recibimos. A partir del día 9 de enero, la gramilla empezó a recibir un tratamiento especial. Este tratamiento especial se dio a través de unos fertilizantes y unos químicos, además que habían unos aspersores de agua que necesitaban también un mecanismo de control a través de un sistema eléctrico, y este sistema no apareció, se lo robaron o bueno, se perdió. Lo cierto es que se cambió, se recuperó, y hoy por hoy hemos venido haciéndole el seguimiento día a día al comportamiento de la gramilla y estamos felices, repito, porque vamos a tener un buen espectáculo y quienes asistan al partido van a encontrar una gramilla muy bonita y también las áreas de las tribunas aseadas, limpias, y las áreas afectadas ya recuperadas. Bueno, hay dos noticias. La primera, que ya se firmó el contrato, un nuevo contrato con el Atlético Bucaramanga, donde se revisaron algunas cláusulas, obviamente cláusulas que favorecieran a las partes, pero que no estuvieran de ventaja el INDER. Una de esas fue precisamente eliminar de ese contrato la administración de las cafeterías y de los baños. Y una muy buena noticia es que este contrato se firma con la Asociación Nacional de Vendedores Informales de Colombia. Ellos serán los que van a administrar las cafeterías, los que van a administrar los baños. Y bueno, y esto va a permitir que los precios altos que antes se tenían por los productos, pues que ya no se especule más con ellos, sino que haya un control y también pues un control sanitario que de la Secretaría de Salud de Bucaramanga también ya se certificó, se le va a hacer un seguimiento, y las áreas recuperadas de cafetería. Entonces, esta es una buena noticia a estas familias de los vendedores informales, que van a ser ellos directamente quienes administren la cafetería, administren los baños, y el contrato que ya se firmó con el INDER Santander. Estamos súper listos para el partido, invitados todos a este próximo domingo
para que acompañen al Atlético Bucaramanga en un gran partido contra Millonarios. Es un espectáculo que no se lo pueden perder. Esperamos ver el estadio lleno. Está todo dispuesto a través del plan, a través de la mesa que se hizo de congestión de riesgo, todas las condiciones de seguridad, las recomendaciones que se dieron. Entonces creemos que va a ser un bonito espectáculo para que podamos asistir todos. Es tiempo del deporte, es tiempo de sanar.